empecé a hacer los fondos cuando yo, por ejemplo, yo me inspiré, al principio yo me inspiraba porque yo veía canales que había gente que hacía fondos, o sea, doblando los cómics, escenas, y entonces, como eran de Miraculous, yo me inspiraba y yo decía, ¿cómo hago eso? Entonces yo me ponía a practicar, pero en esos tiempos no tenía nada con qué grabar como tal, porque yo solo los practicaba como tal, sola, así como tipo ponía la escena y me lo imaginaba si estuviera grabando. Entonces me ponía a practicar y eso fue cuando creo que tenía como 9 o 10 años, creo que tenía de edad para practicar esos fandos. Y después fue cuando ya logré ser un poquito el tema, cómo saber cómo estaba funcionando mi voz y todo el tema. Y los grababa por una tableta. Y sí, la tableta. Una tablet para grabar las escenas y todo eso, lo que estaba haciendo para hacer los fandos. Entonces yo los grababa y yo me divertía. Pero claro, obviamente esos videos creo que casi no se los puedo mostrar. Pero hay un video que le hice de comparación de en año 2022, entre 2021, que creo que va por ahí, y hasta la diferencia del 2023, que del año pasado, ya estamos en 2024, güey. Y bueno, sí, se los voy a ver si se los dejo a algún lado, en la descripción, en el comentario fijado, o se lo pongo a un lado ahí para que lo puedan ver. Pero voy a ver cómo hago eso. Y bueno, en fin, yo empecé a hacer fondos, cuando yo creo que en el canal cuando tenía 1K de suscriptores, 2K de suscriptores, por ahí fue cuando empecé a mostrarles mi voz. Porque al principio yo, cuando pude hacer fandoms, eso fue con eShop, obviamente. Yo no tenía eShop porque al principio tenía otra para editar, pero ya no tengo esa app. Entonces, como yo usaba InShot, pues entonces descubrí cómo hacer los fandoms. Y entonces empecé a hacer mis fandoms. Y entonces no se los mostraba igual porque tenía mucha vergüenza. Así que porque pensaba que se iban a burlar y todo el tema. Y bueno, y pensé en mostrárselos. Un día me dije, bueno, debe mostrárselo a la gente, pero a ver si no sé si se burle, porque si se burla no voy a subir más videos así, yo no voy a subir más videos así para que alguien se esté burlando diciendo, ay, qué voz más fea, qué voz más fea. Y yo, no, 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 no. Entonces, cuando yo esa vez, pensando que iba a pasar eso, todo el mundo me comentaron, oh, vaya, qué linda voz tienes, no sé qué, que tienes una voz hermosa, me encanta, sigue haciendo videos así. Entonces, oh, bueno, eso me animó. Entonces, seguí haciendo videos así, todo el mundo le siguió cantando. Y dije, ay, qué linda la gente que le guste mi voz, voy a seguir haciendo fans así. Entonces, seguí haciendo mis fans hasta ahora y gracias a todos los que me dijeron en esos momentos que mi voz estaba linda, porque si no, de verdad, yo no sé qué iba a hacer. Así que bueno, demasiado, demasiado lo que voy a contar, ¿no? Bueno, ya creo que fue demasiado lo que contaste, así que creo que fue suficiente para tu pregunta, Ari. Así que pasemos a la siguiente pregunta. Ay, bueno, esa pregunta de cómo empecé a ver Miraculous, yo creo que vi Miraculous en el año 2019, entre 2018, por ahí. Creo que si no mal recuerdo, estaba en el 2019, creo que fue que lo vi. Mi edad, creo, yo no me acuerdo bien la edad, pero creo que tenía como, creo que fue con 10, 9, 8 años por ahí, creo que tenía como 8, 9, 10, 7 años por ahí. Estaba un poco chiquita, pero sí, yo lo vi un poquito chiquita. Yo vi Miraculous en el año 2019, si no me recordaba, y me llamó la atención porque, bueno, a ver. Me llamó la atención porque un día estaba viendo pues series, caricaturas, y entonces me salió algo que decía Miraculous. Entonces me dije, ¿qué es eso? Y entonces quise verlo por llamarme la atención. Y entonces yo me vi el primer capítulo. O sea, un capítulo cualquiera, que en realidad no era el capítulo como tal, orígenes ni nada, eso era el capítulo horrificadora. O sea, ese capítulo lo vi primero. Y entonces me gustó, vi más capítulos como Cupido Negro, y Orígenes parte 2, Orígenes parte 1, otros capítulos por ahí que he visto bastante. Y entonces, como me gustaba tanto verlo, seguí viendo todavía con ansia más capítulos. Entonces me hice fan de la serie. Y entonces, pues vi todas las temporadas que había, porque en esos momentos, si no me recordaba, en esos momentos ya casi por ahí, en el año 2020, 2021, por ahí, ya están como terminando la cuarta temporada. Y entonces el capítulo que me vi de la cuarta temporada, si no me recuerdo, fue
en, ¿cómo me llamaba? Efímero, Kuroneko, creo que por ahí fue que vi esos capítulos. Y sí, yo me he visto creo que por ahí esos capítulos que estaban saliendo, o sea, los capítulos medio finales, pero yo cuando me vi fin me lo chillé, gente, yo me puse a ver ese capítulo en la noche y yo diciendo, ah, bueno, ahora me ve ese capítulo. Y yo cuando se revelaba la identidad, yo chillando como loca, diciendo, ah, se revelaron las identidades. Bueno, en la misma noche no chillé, porque me chillé por dentro, pero por fuera no, porque mi mamá estaba al lado mío y no iba a que mi mamá me iba a escuchar chillando esa vez. Así que si me escuchaba chillando diciendo, ah, yo iba a decir, pero ¿qué te pasa? Y yo, ah, no, nada, yo no estaba chillando. Porque si no va a pensar que estoy loca porque estaba chillando, ¿no? Entonces, sí, me emocioné mucho. Y vi los demás capítulos finales hasta que, hasta la quinta, ya sabes, a la quinta que ya se acabó. Y sí, me alegro ser parte del fandom de las Miraculous. ¡Sí! Miraculous me va a encantar por siempre. O sea, no puedo parar de ver todos los capítulos, los episodios, los especiales, la película, todo, todo no lo puedo parar de ver. Lo puedo ver 5 mil millones de veces. Bueno, pasamos a otra pregunta porque si no vamos a hacer mucho contexto aquí.